The Thing, o La Cosa para los Longis, es un largometraje de 1982 dirigido por el legendario John Carpenter. En este, un grupo de científicos investigan algo que no vale la pena detallar en la Antártica. Parecía ir todo tranquilo, hasta que llega un misterioso perro siberiano a su base, que resulta ser un extraterrestre capaz de tomar cualquier forma que desee. Logran acabar con este muy al principio de la cinta, pero lo cierto es que sigue rondando entre ellos, pero con la apariencia de alguno o algunos de los científicos. La incertidumbre de no saber quién es tu compañero y quién es un alien capaz de masacrarte de forma atroz vuelve a esta producción en una de las mejores películas de suspenso de la historia, ya que no hay nada más terrible que enfrentarse a un enemigo aparentemente invisible. Among Us, traducido literalmente como Entre Nosotros, es un videojuego de 2018 para Microsoft, Android y iOS, desarrollado por Innersloth. La premisa es similar a la de la ya mencionada película. Un grupo de hasta 10 jugadores en línea se encuentra a bordo de una nave espacial levemente descompuesta donde deben realizar diversas misiones para repararla. Pero entre uno o hasta tres de ellos son en realidad impostores, cuya misión es acabar con los tripulantes sin ser descubiertos. Cuando es reportado un cuerpo, se inicia un diálogo para determinar quién creen que es el culpable. Diálogo que ha acabado con muchas amistades hoy en día. ¡Qué potencia! ¡Hijo de la gran puta el policía! Y para el cual debes tener argumentos sólidos de por qué no eres tú el impostor, o en el caso de que si lo fueses, por qué el resto de los tripulantes debería confiar en ti. Una vez concluida esta instancia, se pasa a votación y quien obtenga más votos será eyectado de la nave. En ese mismo momento se revela si efectivamente era un impostor o si acaban de matar a un compañero. Este debate se puede hacer a través del chat incorporado en el mismo juego, pero es más recomendable hacerlo por el canal de voz de Discord. Si te toca ser tripulante, que es lo más probable, realizar las misiones no resulta muy complejo, ya que estas no significan un verdadero reto jugable, y no son más que un MacGuffin. Un MacGuffin es un recurso de guión cinematográfico que se manifiesta a través de un elemento que sirve para mover la trama, aunque dicho elemento como tal no tiene real importancia dentro de la historia. Uno de los ejemplos más populares sería el maletín que aparece en Pulp Fiction, el cual es el móvil para hacer que los personajes se metan en diversas situaciones, pero que dentro de la historia es tan irrelevante que ni siquiera se revela su contenido. Pues en Among Us, eso son las misiones. En la práctica no sirven demasiado, ya que si bien al terminarlas todas significaría la victoria de los tripulantes, este rara vez es el caso, y la partida casi siempre se define cuando se atrapa a todos los impostores o, en su defecto, cuando estos matan directa o indirectamente a la mayoría de los tripulantes. Aún así, son la excusa para que los tripulantes se desplieguen alrededor de la nave, poniéndolos en bandeja para los despiadados impostores. Lo que realmente hace interesante al juego es el suspenso que transmite a sus jugadores. Los recursos utilizados para generar suspenso son muy similares a los empleados por Carpenter en su película. La música de fondo es prácticamente inexistente, limitándose a sonar de golpe en momentos clave. Por lo que durante gran parte de la experiencia únicamente escuchamos el sonido de ambiente, es decir, la estática, los beats, el aire acondicionado, pero principalmente los pasos de los avatares, lo que te adentra en la nave espacial de tal forma que sientes el temor constante de ser asesinado de la nada mientras realizas una misión. Te invade la incertidumbre de no poder confiar en nadie y, a la vez, que nadie pueda confiar en ti. Y es que, seamos francos, ¿cuántas veces al día no mentimos para zafar de alguna cagallita, si por insignificante que esta sea? La suficiente para tener claro que no es una acción propia de nosotros,
sino más bien que es un problema de la raza humana, por lo que es difícil confiar en la palabra de otro jugador, ya que nos vemos reflejados en su propia mentira. En este sentido, Among Us podría ser más complejo de lo que aparenta a simple vista. En el libro La inteligencia emocional, el autor Daniel Goleman expone la importancia que debiera darle el humano al dominio emocional en lugar de solo enfocarse en el desarrollo intelectual. Somos animales irracionales disfrazados de gente civilizada, pero a la más mínima provocación somos capaces de sacar a la luz todo nuestro lado más salvaje. A la hora del debate para elegir al tripulante que será expulsado de la nave, nuestras emociones son puestas al límite. Cuando nosotros sabemos que somos inocentes, pero aún así nos inculpan injustamente, la respuesta pocas veces la manifestamos serenamente. Es casi imposible quedarnos tranquilos si se abre la posibilidad de quedar fuera del juego solo porque otro quiere salvarse el pellejo, por lo que nuestra acción más próxima sería inculpar a quien nos está inculpando. Si logramos zafar y se expulsa a este otro, cuando vemos que él tampoco era un impostor, es donde el juego se empieza a poner interesante. Conforme avanzan los minutos, es cada vez más difícil confiar en alguno de tus supuestos compañeros. Pero si tu inocencia es puesta en duda, no tendrás problemas en acabar con otro inocente, con tal de poder seguir jugando y revelar este misterio. Volvamos a la cosa. El protagonista toma las riendas de la investigación para desenmascarar al alienígena. En su desesperación, mata a un compañero que resulta ser un humano. Al enterarse, el tipo ni se inmuta. Él acabó con su vida porque vio en peligro la propia. Desde su perspectiva, simplemente se defendió. Si el tipo resultaba ser un alien o no, ya pasaba a segundo plano. Ya teniendo esto en cuenta, podríamos decir que Among Us es un juego sumamente interesante, ya que nos permite sacar a flote todas estas emociones primitivas que solo expondríamos al mundo en una situación límite. Este juego es esa situación límite, y aunque nos guste expresar lo contrario, lo cierto es que es realmente satisfactorio poder expresarle al mundo todas estas inquietudes que tenemos muy en el fondo de nuestro ser, así que podemos manifestarlas sin sentir real culpa al respecto. Aunque esto es solo una parte del juego. La otra parte es cuando efectivamente tú eres el asesino. Todas las veces que he jugado en partidas públicas, no ha habido ninguna ocasión en que no se salgan del juego uno o más participantes cuando se les revela que son tripulantes y no impostores. Yo mismo lo he hecho. O sea, ¿de qué nos habla eso? De que muy en el fondo nos gusta ser los malos, sobre todo si no acarrea reales consecuencias. El impostor tiene todas las de ganar. A diferencia de los tripulantes, tiene claro quién es el malo y quién es el bueno, por lo que no tiene sobre sus hombros la incertidumbre y tensión con la que cargan la mayoría de los otros jugadores. Tiene un montón de herramientas, como lo son los sabotajes y la capacidad de escapar por las ventilaciones, que facilitan su tarea de acabar con la vida de los tripulantes. Si ser tripulantes es la instancia para expresar nuestros sentimientos de ira contenida contra el mundo, ser impostor es la oportunidad que tenemos para mostrar nuestra faceta más despiadada. No solo porque podemos asesinar a sangre fría a los avatares de quienes muy probablemente fueron nuestros compañeros en la partida anterior, sino también porque a la hora del debate nos vemos en la obligación de mentir. Como dije antes, de cierta forma, estamos acostumbrados a eso, así que mientras somos conscientes de quién está diciendo la verdad y quién no, los otros jugadores no tienen esa ventaja. Ver cómo se destruyen entre ellos es satisfactorio porque te está acercando a la victoria. Ser un buen mentiroso finalmente es recompensado en un videojuego. En esta instancia, las sensaciones que sentimos son completamente opuestas. Si somos acusados, ya no pensamos en que es una injusticia, más bien intentamos zafar del asunto acusando a un inocente. A pesar de todo lo que he hablado a lo largo de este video, diciendo que este juego es tan adictivo
atractivo, ya que logra sacar a flote las facetas más oscuras de nuestra persona. ¡Me cago en Dios! ¡Estoy hasta la polla, tío! ¿Pero qué pasa? ¡Buena! ¡Hola! Lo cierto es que dentro de todo sí que tiene un lindo mensaje de fondo. Si bien el impostor tiene todas las de ganar y los tripulantes pueden llegar a tener acciones egoístas y nefastas, estos últimos no dejan de ser la mayoría dentro de la nave. Cuando ya son conscientes de que pueden confiar en un compañero, lo harán sin dudarlo, porque a pesar de las fallas, los seres humanos no dejamos de ser leales a nuestra propia especie en los momentos de mayor adversidad. Y aunque en una partida tu amigo puede apuñalarte por la espalda, en la siguiente puede demostrar ser un leal compañero en esta búsqueda del monstruo. Al fin y al cabo, no deja de ser una ficción en la que sí podemos mostrar lo bastardo que podríamos llegar a ser, pero es porque realmente no estamos causando ningún daño real. En el cotidiano vivir seguimos mostrando nuestra mejor faceta, y después de haber jugado Among Us, la podemos seguir mostrando con mucha menor carga negativa, ya que botamos toda esa mierda a través del juego. Si bien fue lanzado hace ya 2 años, obtuvo popularidad recién en estos últimos meses, que como sabemos han sido meses difíciles. Y en lo personal, estoy muy agradecido de este videojuego, ya que con él me pude reunir con amigos que no he podido ver por la cuarentena, con otros que no he podido ver por la distancia, y con otros con los que faltaba volver a tener un tema en común. Al final del día, eso es lo que realmente importa en un videojuego: poder compartirlo con tus amigos, a quienes, con sus defectos y todo, los sigues queriendo, como ellos te siguen queriendo a ti. Después de todo, solo somos humanos. Ese fue el video de esta ocasión. Si te gustó, no te olvides de dejarle like, compartir, suscribirte y todo eso que dicen todos los youtubers, y que yo antes de ser youtuber decía, oh, los weones arrastrados, y aquí lo estoy haciendo. Pero es que en verdad, weón, si les gusta el contenido, es la mejor forma de apoyarlo, weón, porque YouTube recomienda los videos que tienen harto like y harto comentario, así que por favor, no les cuesta nada, pues cabros, de verdad, no les cuesta nada. Y ahora sí, quiero agradecer como siempre a mis productores, en primer lugar a Jordi Mesa, que es quien editó este video, de hecho está editando esta parte ahora. Saludos Jordi, te quiero mucho, muchas gracias por hacer esto. Él tiene una página en Instagram donde muestra su trabajo, ya que él diseña logotipo empresarial y todo ese tipo de cosas. Si necesitan algo, aquí les voy a dejar el link en la descripción para que contraten a un profesional de primer nivel y que trabaja conmigo, pues, qué mejor sello de garantía que ese. A Sergio López, que fue quien hizo la miniatura de este video, y a quienes me acompañaron en la aventura de jugar Among Us en línea por Discord. En primer lugar, a los hermanos de Jordi y a los amigos de Jordi, que logró juntar un piño más o menos considerable. Quiero destacar al Benjamín, les voy a dejar el link a su Instagram aquí en la descripción, que es, digamos, el que llevaba la rienda de las partidas, así que saludos Benjamín. También para el Nilo, mi compadre Nilo, que como saben ayuda en el canal de vez en cuando, tiene su propio canal en YouTube, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción, y streamea juego y wea así durante toda la semana, de lunes a viernes tengo entendido, les voy a dejar el link a esas weas también aquí abajo en la descripción. A mi primo Jorge Ignacio, que también se sumó a estas divertidas partidas que tuvimos antes de escribir el guión de este videojuego. Y eso, así que también vamos a mandar algunos saludos en esta ocasión para Joaquín y la Pali, que son una pareja de pololos que según Joaquín siempre me ven juntos, así que saludos a ambos, muchas gracias por apoyar el canal. Recuerden que si quieren pedirme un saludo pueden hacerlo por inbox a través de mi Instagram, les voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que vayan a hacerlo. Y eso, pues, sin nada más que agregar, se despide acá Barbarroja. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!